Pues ahora sí que, como dicen, fue un cambio muy radical. Como estábamos acostumbrados, que antes hacíamos actividades, que antes hacíamos deporte o que antes salíamos o todo lo demás, pues ha sido un cambio muy, muy fuerte, muy drástico en lo que viene siendo tanto los estudios como también de parte de mi club. Fui presidente del Club Lotará Claredo Nuevas Generaciones. También hoy en día soy presidente de mi comité de la Ingeniería y Gestión Empresarial. Y hemos manejado las cosas muy diferente a como nos hemos acostumbrado. Hemos tratado de estar innovando constantemente las maneras de cómo transmitimos diferentes mensajes a los jóvenes, como también, ya sea por medio de las redes sociales, por medio de los maestros, para hacer así un cambio innovador a lo que viene siendo la pandemia, que simplemente nadie estaba preparado, no sorpresa, pero que sí fue una etapa de adaptación constante a lo que tuvimos que estar trabajando día con día.